Ok. Gente, somos Demon. Vamos. Me bloquearon los infernales, el anti-nuke y me bloquearon el anti-giro. Go. Gente, vamos a empezar ya. Creo que ya. Estoy un poco nervioso, ¿ah? ¿Eh? No te puedo mentir. Estoy un poco nervioso, nerviosillo. Estoy un poco así con los nervios, así. Go. Demon. Listo, ya está. Bueno, epa gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del del Survivor Aquellos. Mira, Night Elf, esto y Sauro. Yo creo que voy a escoger el antimagia. Yo sé que las chivarras son muy buenas, pero igual creo que mejor voy antimagia. Me bloquearon los infernales, me bloquearon el anti-nuke, me bloquearon el antihéroe. Yo sé que ellas son buenas, pero con el de la magia pienso que me va a ir muy bien. Así que vamos a ir al antimagia. Pero ¿sabes qué? Voy a esperarme un poquito. No voy a sacarlo ahorita, porque si no van a saber que he sacado antimagia. Así que me voy a esperar un poquito. A que el bonus selection pase un poco de tiempo. Y lo voy a escoger. O sea, todavía no, todavía no. Buenas noches con todos. Epa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Etel. Bueno, pues gente, estamos aquí jugando un pre-torneo. Estamos con gente. Mano, cuando juego estos pre-torneos o así, que bueno, lo he jugado una vez nomás. Tengo unos nervios, loco. Pero es unos nervios. Mano, me sudan las manos, weón. Con eso te digo todo. No sé por qué. Me siento nervioso. 20. 37 segundos, listo, lo escogemos. Lo escogemos, lo escogemos. Lo escogemos, lo escogemos. Vale. No me pareció bien decir los nicknames de cada uno de los lados. Porque se supone que el modo torneo es para que sea anónimo. Con solo decir que estabas listo y qué raza ibas a ir, ya bacán, pues, ¿no? Pero no. Investigación finalizada. Uy, Sauro capturó un edificio neutral. Acogió el dragón chupapija. Nada, matalo. Algo me dice que voy a tener que actualizar si es que se pone muy pesado. Bien, 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 bien. Ahí salen los antimagia. Excelente, mano. Y lo mejor que ya pasó el tiempo del bonus. Así que. Ya estamos, ya. Vamos a hacer magia. Yo pienso que lo matamos antes que llegue a nuestra base. Sobradísimo. Más que estamos con la antimagia ahorita. Excelente. Sí. Vamos a estar muy bien. Bien, 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 bien. Hola Yeli, te deseo buena suerte y ansioso de cómo irá todo esto. Mano, yo también estoy ansioso. Gracias, gracias por tus buenos deseos, loco. ¡Ah, la mano! ¿Qué fue? ¡Me actualizó! Uy, huevón, me actualizó, me actualizó. ¿Cancelo o no cancelo? ¿Qué dicen? No, no, no cancelo. Uy, uy, uy. ¿Me actualizó? Ah, no, no me actualizó. Vale, pensé que me había actualizado. Bueno, no, 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 está bajito, está bajito. Ah, es que come unidades y cuando se las come se cura. Vale, vale, Finalizada. vale, vale. Con la magia tenemos un poquito más de eso. No canceles, lo aguantas re bien. Espero eso, mano. Faltan pocos segundos y está invisible. No sé si el dragón también es invisible. 3, 2, 1, 0. Uy, concha tu madre. Mátense al dragón, joder puta. Bien, bien, bien. Ah, lo malo que come. Listo. Ya está. Al toque. Hay que sacar ¿cómo se llama? Mil de orito, mil de orito. Vamos, vamos. Mejora 3, finalizada. 2, 1. Listo. Excelente, excelente. Bien, bien, bien. Me actualizó, habrá que actualizarle también. Hay que ahorrar el oro. Lo bueno es que estamos bien, weón. Dice, abajo hay mina. No, no hay mina, no hay mina. Mira, aún tan cuadraditos. Vamos, gente, con fe. Confeti, confeti.
Me gustaría hacer armadura. Sincerely. Sinceramente, me gustaría hacer armadura. Pero, vamos a ver. Vamos a ver si. Porque quiero actualizar a 1000, weón. No me quiero regalar tanto no actualizando. Ya más o menos tengo mi estrategia pensada con estos. Sauron is leading. Claro, porque capturó edificios neutrales bien temprano. Hay que esperar nomás. Bien, ah, se hizo con buena cantidad de oro al inicio. Si hay que reconocer algo, es eso. Vamos, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, por poquito, weón. Bien, bien, bien. Tienen como evasión, ¿no? Me parece. Bueno, no sé. La matan, bien, 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 bien. Vamos agresivos a los costados. No esperes actualizar poderes. Tener buen bonus y buena raza. Sí, mano. Yo lo sé, yo lo sé. Pero tampoco me puedo regalar. Como usualmente lo hago. Tampoco puedo hacerlo. Vamos. También tengo buenas, raciales también. Nivel 2, nivel 1. No sé si alguno fue anti-no, huevón. Vamos, vamos. Muchachos, no volvimos a ilusionar. Esperen, gente, mi. Uy, huevón. Me faltó. Muchachos, no volvimos a ilusionar. No sé si ya va a tener pronto para el. Para. Volver a lanzar los dinosaurios. Espero que no. Vamos a hacer dos niveles de armadura, creo. Y ya con eso estamos OP. El Sauro que está dominando mucho no me gusta. Tiene la de invisibilidad. Yo hubiera baneado esa. No sé. Me parece que es. Aparte que les da evasión, es un poco. Es jodido, es jodido. Pero bueno. Habrá que hacer Fel Skin, reducción de daño y esto. Esto me da dos niveles en qué. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dije dos niveles de armadura, así que vamos a hacer eso. Bite Blow, Devour Magic. Devour Magic es este y Bite Blow es este. ¿Hay uno que sea Burn Mana per hit? No. Ah, sí. ¿Y ellos tienen maná? Ah, sí, mira, huevón. Les voy a poder quemar maná por golpe. Excelente, pe chamo. Hay que hacer eso, weón. Epa, listo, es él. Gracias, gracias. Bueno, normalmente me hago chistes así, como lo ven en YouTube, pero estamos modo serio, estamos modo serio. Investigación finalizada. Bueno, hay que esperar un poco. Uy, 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 uy. Se descuidó el Betiño. ¿Es nivel 2? No. Es que soy antimagia, pero. O no sé si le han metido mucha presión, loco. No sé si me actualiza el 3, no creo que sea tan. No creo que seas cagón, ¿no, Betiño? La está sufriendo. Tengo buen counter contra él. Vamos, vamos. Tanque de gelatina está más guapo que ayer. Gracias, Eivor. El veto es su comida en early. Sí, mano. Y en mid-game también, ¿ah? ¿Eh? Solo tengo que hacer buenas actualizaciones, loco. Lo hago linda y ya estamos, ya. Me salió un gallo. Necesito hacer el Burn Mana. Todo tranquis, panquis. Todo saldrá bien, creo yo. Como la canción. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Me actualizó al 3? Ah, no, pensé que sí. Mira, y su este es mágico, pe. Su año es mágico. O sea, imagínate, loco, las posibilidades. Me preocupa el Sauro, weón. Tiene muchas unidades. No me gusta eso.
No sé si voy a tener que usar ulti. Espero que no. Estamos en early, así que puedo recuperar el maná. No hay problema. Bueno. Vamos, vamos. La unidad sexta tampoco era mala. Tampoco era mala, mano. Listo, listo. 12, 11, 10. Concha tu madre. Uy, concha tu madre. Oh, le pegaron feo, weón. No sé si voy a tener que usar ulti, ¿eh? Pero no tener que llegar a esos extremos. Puedo usar esto, ¿no? Ah, reconstructive. Reconstructive aura. Obviamente. Cúralo, cúralo, cúralo. Bien, bien, bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos. Nivel 2. Me gustaría lanzar héroe a medio ya, pero el problema es que se ha descuadrado. Uy, nivel 3, el hijo de puta. Habrá que hacer 3 para estar igual. Suerte que lo vi a tiempo. Pucha, aún quiero hacer mejoras. No puedo. Lo peor es que el Betiño tiene al Sauro en su base. Vamos, vamos. Si me guardo la última, la guardo para este. 264. Las raciales también son muy buenas, loco. Debería hacerlas también, pero a ver, aquí estamos con el oro contado. 3-3. ¿Fue Quimera el elfo? Sí. Ya subí el 3 esto. Me vendría bien un héroe, ¿ah? ¿Eh? Si es que todo esto pasa, claro. Me vendría bien un héroe. Uy, por suerte me di cuenta a tiempo. Tengo que hacer esto, mano. La reducción de daño. Le podemos llegar a reducir tanto que ni cuenta se va a dar. Y este Burn Mana nos va a ayudar bastante contra este tipo de razas. Listo, ya estábamos, ya. Él también ya actualizó al 3. Así que va a ser una pelea campal en medio. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Muy interesante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El daño en área yo sé que es muy bueno. Voy a aprovechar aquí. Vamos, vamos. Exacto. No creo que es nivel 3. Creo que lanzó asesino. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Sigamos, sigamos. Lanzó ulti. Todos lanzaron héroe. Lanzó el asesino, loco. No sé si debí usar el tanque, pero es que como el tanque era de melee, yo quiero que se quede a distancia. Uy, uy, uy. Espero que él vaya para atacar a la Mayef. Si es que está Mayef. Sí. Mira, mira, loco. Mira a Mayef, por favor. Anda donde Mayef. Anda donde Mayef. No, va a venir hacia mí, weón. Anda donde Mayef. Joder, puta. Anda donde Mayef. No me he actualizado, ¿no? Investigación finalizada. Ok. Vamos a ir haciendo la reducción de daño. Y hay que hacer la magia. No, concha tu madre. ¿Por qué nunca hacen caso, weón? Siempre digo, mira Mayef. Nunca, mano, nunca pasa, weón. Tengo unos héroes bien giles, weón. Toda la vida, weón. Siempre vienen a mi héroe, weón. Bueno, ya. ¿Qué puedo hacer?
Bruce Mana per hit. Ya comenzó ya. Vamos a hacer esto ya. Con eso me voy a sentir mucho más tranquilo. Ay, maldita sea, huevón. Maldita sea. El fuego del Fel los puede llevar a 4 y DPS. Vamos, vamos, gente. Pim pam, pim pam. Mira, weón, y se lo van a matar. Yo quería hacer esa vaina, weón. Maldita sea. Bueno, me voy a guardar un héroe para medio, obviamente. Creo que cuando se me junte el elfo, voy a poder llevarlo junto con el Nightborne. Necesito hacer esto, weón. Y esto, los buffos. Ay, Dios mío, weón. Tantas cosas por hacer. Me desespero, me desespero. Bueno, hay que llevar la armadura otra vez al 4 también. Tantas cosas. La magia también. La magia del Demon nivel 2 es muy buena porque es un ataque en área directo. Vamos a ver si se me junta. A ver si se me da. Pues Sherpa. 14. Uy, gasté mucho oro ahí, weón. Mucho oro gasté ahí. Bueno, ya pinga. Vamos a hacer la magia, vamos a aprovechar. Y vamos a hacer el Burns Mana per hit. Eso va a venir muy bien. 5 de ataque. 3 de armadura, vamos, vamos. Las de Beto son antiaéreas. Se cogió la mejora a nivel 3, interesante. Antiaéreas. Uy, acá me está volviendo a pushear, ¿eh? Necesito hacer algo. A ver qué puedo hacer ahí. Hell After Kill. Vamos a reducir más daño. Obviamente. Luego hacemos ma armadura. Más nivel, obviamente, también. Vamos, magia, CTP. Puta madre. Y luego el daño per second también. Ese también es muy bueno, loco. 494. Uy, que Maya se quede aquí, loco. No me molestaría, Investigación finalizada. ¿eh? Pero solo Maya. No quiero a nadie más. Bien, ya hicimos la magia 2. Excelente. Vamos a hacer armadura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá. Estamos bien, creo yo. Estamos un poco nerviosos porque estoy jugando contra gente que, pucha, bueno, juega muy bien. Pero bueno, igual lo estamos dando todo. Así que nada, estamos con todo menos con miedo. Vamos, vamos. Hasta que debería haber algo para verlos invisibles, loco. 4 armadura, 2. No sé si me actualiza el 3, loco. Una cagada su magia, wow. Me la paso como si nada. Tiene 2 de armadura de base. Yo también debería hacer lo mismo para el oro pasivo, you know? Vamos, mátense a la Mayef, loco. Siento que van muy lentas las unidades, o me parece. Pero no solamente las mías, de todo el mapa. O es mi percepción de la realidad que está totalmente alterada. Mátatelo. Bien, bien, bien. Hagamos esto. Y me gustaría hacer esto. 6. ¿Nivel 3? No. Vamos, mátate a la Mayef. Cuatro, Feleskin. La Feleskin también es bueno. Jelly, le ve a sangre vil y reducción full. By Blood. Este es el daño que hago cuando se les pegan, ¿no? Sí, eso también. Estaba dentro de los planes, pero gracias por el recordatorio. Uy, concha de tu madre.
Bueno, fui a dirección, será acá. Creo que ayer es a medio, así que no me preocupo que vayan a pasar de frente. Así que acá puedo redirigir. Y Mayes va a ser un sanguchito. Vamos, vamos. ¿Cuánta armadura tiene? 5-5. Tengo que hacer armadura de base, weón. No tengo que armar muy atrás en eso. Ah, ha hecho el daño en área, ¿no? Bien, bien, bien. Reducción más de daño. Tengo que hacer eso. Jelly, ¿cuántas semanas dura la competencia? Creo que unas 5 o 6, como hemos conversado, creo. Creo, no estoy seguro. Vamos, vamos. Pero bueno, como son 5 grupos, no voy a jugar todos los viernes, ¿no? Y como todos tienen que jugar de mi grupo, no voy a jugar todos los viernes, valga la redundancia. Vamos, se la matan, se la matan, se la matan, se la matan. 1100. Esto viene excelente, weón. 30%. Viene increíble. Mira, ya le quemamos casi todo el maná. Dame el oro. Listo, nivel 4, free. Investigación finalizada. El Soul Echo, por supuesto, pero ese es más para late, creo, ¿no? ¿Qué lanzó el tanque, no? ¡Pum! El infernal, como debe ser. ¿Cómo está en armadura, mi pana? Investigación Uy, tiene finalizada. el veneno. ¿Verdad que tiene el veneno? Sin piedad. ¡Ah, la huevo! No tiene ulti, creo. Uy, nivel 3. En cualquier momento se viene el dragoncito, ¿ah? Nos matamos a su héroe, creo, ¿ah? El daño por segundo está buenísimo. Bien, bien. El Mana Burn está funcionando excelente. Necesito maxear esa huevada. Bien, bien. Vamos bien, huevón. Nivel 3 me actualizó. Igual, concha tu madre, te la devuelvo. Pero la diferencia es que no le puede lanzar el dragón. Así que voy a hacer esto. No, mátenlo, huevón, al dragoncito. Pum. Mátenlo al Sauron, sorry. Sorry, sorry. Vamos, vamos. ¿Cuánto ya les bajo? 14. Podría bajarles más todavía. Vamos, vamos. 4 armadura. Vamos, vamos. Dice, somos Team Jelly, gracias. Más adelante no te olvides de maxear el Soul Echo. Se lo leí cuando sale en YouTube. Esto, pucha, quiero que salga lo más antes posible. Porque esto es un evento como reciente, ¿no? No tendría mucho sentido esperar mucho. Pero no sé, creo que va a depender mucho de cuando lo tenga editado. Así que todavía falta para que lo puedan ver. Ah, la mano, está haciendo el veneno, loco. Creo que con ellos no tengo algo que sea como regeneración de vida. Vamos, se lo matan al varón, huevón. Para que mi tanque pueda seguir viviendo. Aunque tiene el veneno ahorita puesto. Bueno, hacemos esto. Y ahora hay que ahorrar para esto. Como nos actualizan, no podemos hacerlo tanto lo que queremos. ¿Se murió? No, no se murió. No, 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 ¿qué haces, huevón? Retrocede, retrocede. Retrocede, Maxeridon, no. Retrocede, Maxeridon. Retrocede. Retrocede, Maxeridon. Yo sé que estás tentado a retroceder, por favor, retrocede. Bien, retrocedió, huevón. Yo siempre confío en ti. Bien, Maxeridon. Esos héroes abandonan las unidades, sí, huevón. Y eso significa que veremos cómo juegan cada uno de tus miembros. O sea, depende. Yo quiero también ver el de mis compañeros, si es que me toca el mismo día que juego. Pero si en un día yo no juego, es muy difícil que yo vea el juego que hacen mis compañeros, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil pues que esté aquí en mi casa.
Vamos, se lo matan, porfa, weón. Mátenselo. Yo le aposté 50 a ti, no me falles. Está bien. No te va a fallar, no te va a fallar, te lo prometo. 1500. Oh, siento que estamos conectando el oro muy lento. Dos, uno, cero. Uy, ahí se armó un buen. Vamos a lanzar puros de estos y uno de estos. Vamos, vamos. Ataque en área, ataque en área. Pero más al centro. Bueno, yo que ese maguito lo hubiera hecho más al centro. Sauron is winning. Kill them. ¿Por qué dice kill them, ah? ¿Por qué es plural? La raza de los Sauron que está ganando. Kill them. Vamos, vamos. Si uso ulti, no la quiero usar solo con ellos. Ah, mira, tiene como curación, ¿no? Una cosa así, loco. ¿Qué puedo hacer para que no se curen? Aparte de mana burn. Uy, lanzó el dragón. Pa' casa, bien. Vamos, gente. Creo que lanzó el dragón a medio, ¿no? Para que suba niveles. Es lo más lógico. No creo que me lo haya lanzado a mí. Me vuelvo loco. Como uno está leveleado, no se va a hacer este murciélago como, a veces hace. McPollo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dinos la verdad, ¿vos sos el equipo de Yeli? No, en mi casa me apoyo, le teme al éxito. Mira, no me lo lanzó el dragón. Creo. No lo veo. Yo pensé que lo iba a lanzar a medio. Bueno. Hacemos magia, que nos va a venir muy bien. Uy, huevón, creo que tiene el veneno, ¿no? Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Los matamos, los matamos. Luego de eso tengo que maxear estas de acá, loco. Entonces creo que ese ya es el dragón. Creo que no lo había lanzado, mi pana. Recién lo acaba de lanzar. La tierra y yo Y él somos eligió a Arlen, más hábil. Mi causa. A ver el dragón. ¿Ya está, aparece? ¿En algún lado? Bueno, 825. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Luego de eso voy a encolar esto, de una vez lo dejo así. Listo, la magia 3 nos va a dar un pequeño respiro, aunque sea. Puta, huevón, ese Mad Geridon es un huevón, oye, ¿por qué se va tan allá? Oh, espero que retroceda como lo hizo. Míralo, míralo. Retrocede, huevón. Puta mano, qué imbécil, weón. Por eso nunca confíen en un elfo, weón. Ya saben la moraleja ya. Uy, esto hay que hacer, loco. Puta, y lanzó héroe, pe. El Oculet. 2, 3, vamos a hacer un cuarto. Vamos a hacer ahora este de aquí y este de aquí. Que todos laburen, todos laburen. Uy, el maná burn se me olvidó. ¡Pues shipa!
Pues Sherpa. Vas a dirigir, pero. No es noob, no es noob. Sabes redirigir. 6. Este de la curación estaría bueno. Mira, mira, mira. Y ahí mana burn. 30 de mana por golpe. Sería gozazo, bro. Nivel 3. Nivel 3. Vamos. Bueno, vamos haciendo esto. Delicadamente. 6. 1, 2, 3, 4. Ahí era para hacer el que explota, ¿no? El boom. Boom, 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 boom. Bueno, arriba voy a lanzarle el tanque. Uy, me actualizó el 4. Bueno, habrá que corresponder. Pero en lo que viene. El Fel Skin nos va a ayudar bastante contra las unidades de melee. Vamos, vamos. 4 armadura. 6. Pues Sherpa. Investigación Pues finalizada. Sherpa. Voy a lanzar el tanque. O sea, el ¿cómo se llama? El todo arderá. Es muy bueno, pero no tiene niveles como para quitarse todo eso que viene de encima, creo yo. Así que voy a lanzar el tanque. Aunque tiene veneno, ¿no? Se lo puede bajar en one. Pucha, no tengo mucho maná tampoco. Lo he usado bastante. Tanque, creo. O no sé. Investigación finalizada. Bueno, él. Para que suba niveles también. No, Jelly, ¿qué haces? Bien, bien, bien. ¿Es de distancia el que me lanzó? Sí, weón. Y se demoró encima. Ahí está. Bien, bien, bien. Uy, weón. Ahora sí ya no está tan bien. ¿No le pegan al ahí? 4, 3, 2, 1. Se lo van a bajar, weón. Se lo van a matar. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Está muy lejos su héroe, weón. Cero. Uy, concha tu madre. No seas hábil, ¿ah? Bueno, ahí voy a lanzar héroe. Uy, concha tu madre. Vamos. Vamos, vamos, nivel 4. ¿Hay un Tini? No, pensé que había un Tini. Vamos, mano, no te matan. Listo, ahora va a hacer esto, el Soul Echo, y seguimos con esto. Necesito llegar aunque sea al 7. Ya está en 7-7. Ah, mira, aunque sea 7-7 de ataque también. Mínimo como múltiplo. Pues Sherpa. Está subiendo armadura. Sabe que lo tiene que hacer. Dos, uno. Vamos que se puede, vamos que se puede, gente, vamos que se puede. Tini, no sé si lo lanzó a medio. Imagino que sí, weón. Uy, 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 salió, salió, salió.
ver, a ver. Uy, nivel 13, weón. Ni cagando lo lanzo. Me lo mata. Te lo lanzo a ti, Betiño. Vamos, vamos, un nivel de ataque más. Se puede, muchachos. Más que ahora tenemos esto, que pienso que podemos hacer muy buen daño a Betiño. Vamos, 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 pues Sherpa. Pues Sherpa. Jelly, te quiero mucho. Yo también. A ver, a ver. Vamos a hacer esto para ver todo el mapa, ya toca. Mira, tenemos esto un nivel más, huevón. Lo ideal sería tenerlo un poco más. Obvio. ¿Podrás redirigir? Creo que con los gráficos normales se puede redirigir bien fácil. Uy, qué suertudo. Bueno, no suertudo, buena redirección. Uy, mano, lo que estaba eso. ¿Y su dragón? Ah, no, no. Tanques se lanzan entre ellos. Nivel 4, claro. Tiene sentido. ¿Tiene sentido, pa? Sí, tiene sentido. Uy, mira esa base, loco. Vamos, vamos. ¿Me lanzó el dragón a mí? Bueno, lo bueno es que voy a tener a casa por arriba. A ver, espérate, me voy a esperar, me voy a esperar. Quería hacer un movimiento, pero era un tanto arriesgado. 2750, vamos, gente. A lo que está eso. Bueno, vamos a hacer esto porque no hay que desviar nuestro objetivo. Y me preocupa esto. No les voy a mentir. Se murió el Kazak. Y acá es nivel 4 y viene héroe. Abajo, ¿quién puedo lanzar al tanque? Ojalá me dé el oro. Espero, anhelo. Vamos, vamos, vamos. Investigación finalizada. Quería hacer una vaina, pero... Ah, tiene el asesino, ¿no? Cuidadiño, ¿ah? Tiene el asesino. Me dice que hablo como Flanders, cuidadiño. Concha tu madre. Estamos
Mátense al asesino, bro. Listo, se lo matan. Vamos, se lo matan, se lo matan. Bien, 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 bien. Nivel 4. Betiño me actualizó, así que yo lo actualizo, bro. Está huevón. Bien, bien, bien. Sigamos, sigamos con el plan. Uf. Ah, verdad, verdad, loco. Vamos a hacer esto una vez. Ya también toca hacer otras mejoras, loco. Uy. ¿Tendrá para el dragón? Uy, lo mutearon, weón. Lo silenciaron. Ah, es el fin, creo, del Sauron. Ah, no me lo había lanzado a mí. Solo se había desviado, pero ahora no tiene para contra Kazakh. Bueno, esperemos que no se venga para mí ese Sauron. Ahora no sé si me lo lance a mí. Uy, se fueron. Ah, no, ahí regresaron. Vamos, vamos, lo destruyen, lo destruyen. Les tengo fe, les tengo fe. Vamos, 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 vamos. No sé si el Soul Echo hace daño a estructuras. Pero espero que sí. ¡Ta madre! Ahora se me viene el verdadero pucha. ¡Qué imbécil! Bueno, ya no importa, no importa. Ah, mira, no me lo lanzó a mí. Soy la espada de la diosa. Pero me lanzó dos héroes. Bueno, caballero, nomás. Tendré que esperar. Mira, ya lo lanzó por medio y lo lanzó por acá. Literalmente tendría que redirigirlo muy bien. ¿Se le viene Tini? No. ¿Cómo está en daño y eso? Creo que está en 9, ¿no? Ah, está en 5, no, no. ¿Puedo lanzar a casa acá? Sí. Esto, mano, debí subir, weón. El daño por segundo de cuando están cerca. Pienso que con Kazakh nomás lo puedo llegar a hacer. A ver, tengo que tener cuidado aquí. Vamos, vamos, vamos. Me sorprendió la ofensiva de Beto, ¿eh? Para con él. ¿Quién tal vez quiere que suba más de niveles? Vamos, vamos, se lo bajan, se lo bajan. Hay que hacer esto. Vamos, 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 vamos. Ah, no le pegan a mi base, no le pegan a mi base. Soy un hombre de fe. Bien, nos lo matamos. Matt Caridon tiene la 10 puesta. Está huevón. Dámelo, dámelo. Bien, 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 bien. Ya lo obliga a eso, aunque sea, huevón.
Listo, listo, listo. Ya está, ya está. Bueno, subimos esto y subimos esto. Sormaná, interesante, muy interesante. Creo que tengo a... No, no tengo a Manoroth. Tengo a este huevón, puta. Este huevón es... Yo lo considero malo, ese huevón. Pero lo considero malo, malo. Uy, no, pierde su nexo. Perdió la fortaleza. No sé cómo supo que no se lo lanzaba él y no usó un escudo de maná. Si se lo lanzaba arriba, bueno, a no ser que esté viendo el directo, pues. Ahí sí es, ahí sí sería bien. Eso no sería justo, pero bueno, no estamos hablando de justicia. Bueno, va a ser esto porque, o sea, ah, no, 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 no. Se volvió Espíritu Santo, weón. Creo que no hay otro que le pegue, por eso en rango. Uy, huevón, casi. Betiño, ¿cómo supiste que te iba a hacer? Jelly, ¿qué planes para después? ¿Con después te refieres a después de la partida o después de que pase todo esto? ¿Cómo? Ah, ya. Vamos, vamos. Okay, pienso que puedo hacer otra cosa más. Tengo que aprovechar los tiempos. No son tiempos prósperos, pero los tiempos, digamos, en los que algo puedo hacer, ¿no? El dragón está ahí, weón. Bueno, casa acá arriba no me conviene, gente. Vamos, mátense ese tanque, weón. Dime que lo tengo por acá. Uy, 26 segundos, no lo tengo. ¿Y ahora qué hago? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo bueno que el héroe es de rango, así que... De melee, perdón. Entonces lo puedo atraer fácilmente si es que se acerca y aparece en algún momento. Si se digna aparecer. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. No, concha tu madre. 3, 2, 1, 0. No, 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 no.
Están pegando feo a mi base, weón. Pero feo, feo. Pónganse enfrente, weón. Uy, no. Bien. Uf. Uf. Seguimos vivos. Vamos a hacer esto con la curación. Ah, puedo maxearlo a 32, ¿no? Se murió Tichon, tío. Ah, la huevón. No sé quién fue este huevón, pero pobrecito. Perdió. ¿Qué más podemos maxear? The World Magic. Ah, este de acá, ¿no? Ah, la mano. Estamos en... Serás joder. Necesito un banquete de almas. Te voy a cancelar esto. Voy a cancelar esto. Me lo lanzó a mí, ¿no? Solo que está invisible su dragón de mierda. Ah, ya, sí. Ah, la mierda. ¿Y abajo quién viene? Le puso escudo de mana. Pero no tengo smite, Beto. Bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ala, huevón. Tayuca. Era vos por arriba, si no vas a poder parar el boss del Sauro. Mano, weón, el Anomalous me da más miedo, weón. Mira, está por bajarse a mi casa, weón. Uy, mátenselo. Qué suertudo, weón. No puedo definirlo de otra manera. Ahorita se muere. Dragón de mierda, ahorita te mueres, concha de tu madre. ¿A quién puedo lanzar abajo? ¿A Tichondrius? No, y por acá. Ah, dejó su tormentita antes. Bueno, a Tichondrius lo puedo lanzar por acá. Me lanzó un héroe, me quiere hacer push con dos héroes. Yo tengo aquí a él. Y a él la tengo acá arriba. Bueno, sigamos. Se puede. Oye, Jelly, ¿se podría decir que la moneda de la suerte sonríe para nosotros? Espero que sí. La suerte del protagonista. Le lanzó el... Ah, la está loco. No sé si está dispuesto a aceptar su destino. 4, 3, 2, 1, 0. Nairel perdió los jacones de arriba.
No sé si solo bastaba con uno, pero no me la juego, papi. ¿Cuánta armadura tengo? ¿7? Va a tener más, loco. ¿Qué? ¿Se bajaron una torre? No vi, huevón. Uy, con chatumare, ¿qué le estás esperando? ¿Qué hace? Le lanzó el dragón, creo, ¿o no? Nunca confíes en un elfo. Ya está, listo. ¿Qué pasó, Betoto? Está jugando para la canchita. Ok, vamos a hacer esto de una vez y vamos a hacer esto. No sé por qué no lo he hecho. Uy, uy, uy. Más oro, más oro. Siempre más oro. Nunca es suficiente oro. Vamos. Colgando de un hilo, huevón. Betoto traidor. Betoto jugando para la canchita. Oh, hermano. Se murió casa, huevón. Lo único que yo quiero es que se lo maten, huevón. Uy, el dragón se va a la derecha. A veces se huevean, a ver. Uy, no, no, no. Si ven unidades, no se va. No, igual era el destino, mano. Igual se venía para la derecha. Vamos, vamos. Uy, perdió un aire del huevón. Vamos, vamos. No quiero perder esta baja, cabrón. Pero yo sé que si lanzo casa, Beto va a aprovechar y me va a lanzar el héroe caos. Así son, mano. Le das la mano. No, ¿cómo es? ¿Y se van hasta el codo? Beto, yo te conocí en nuestro ranking. ¿Por qué me haces esto, weón? Ah, vale, no me lanzó el héroe de caos. Tamare, gente, era para lanzarle ese nuke a este de acá. Y nos lo tumbábamos. Hace rato lo hubiéramos tenido libre. Bueno, no sé si hubiera lanzado esto para joder. Pero yo no sé cómo Beto se puso y él no. La próxima vez no streameo, gente. Jelly, ¿qué estás diciendo? ¿Que estaban viendo tu stream? Maybe. Lo dejo a suposiciones. Ahora yo me llega un mensaje de Beto, ¿no? Jelly, yo no estaba viendo tu stream. ¿Y cómo sabes que estaba haciendo stream? ¿Y cómo sabes que dije que podían estar viendo el stream? ¿Eh? Vamos, en nombre de Manoroth. Hacete una, weón. ¿Lanzó ulti? Creo que sí, porque hay dragones. Tengo miedo, mano. Le van a pegar a mi base. Ese huevón no explota, ¿no? Cuando se muere. Ah, ya, no estunea. Excelente. Uy, mano, avancen, por favor. Hagan cobertura a ese cuartelito. Ya, ese cuartelcito. Que está colgando en tus manos. Ese rato era para hacer piedra de maná y destruir ese cuartel de mierda, huevón. Puta, una nuke. A la mierda, huevón. Mira, si tuviera un héroe de silenciar, lo que yo haría, ojo, lo que yo haría sería lanzarle un héroe que silencie y puta, nuke abajo. Pero como no tengo,
Entonces no lo puedo hacer, ¿no? Por eso digo, si tuviera. Ta madre, se hizo. O sea, no sé si hace mucho daño así, la verdad. Tengo mis dudas. A mí me conviene más que esté hecho. Uy, concha, tu madre. Bueno, no sé si era necesario, pero igual lo hice. Mira. Míralo. ¿Se hizo? Bien. Bueno, aunque sea eso me va a ayudar, creo yo. Mátense al Oculus, Deón. De una, weón. Antes que llegue. Antes que lleguen, ya saben quién. El señor tenebroso. Bien, weón, se hizo Espíritu Santo. Lo único malo que me dejó silenciado. Oye, bájense eso, por favor, loco. ¿Que no pueden bajárselo? Bueno, me conviene que se maten a mi casa acá. Sauro perdió los rejones del medio. 3, 2, 1, 0. Ah, mira, 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 sigue este huevón. Uy, 7 segundos, mano. 4, 3, 2, 1, 0. Bien, bien, bien. 4, 3, 2, 1. Ah, la mierda, lo perdió. Está con el escudo antimagia. No sé si es un poder del mismo Anomalous o es algo que Beto le pone. Vamos, gente. Puta, no mejoró el skin, weón. Hubiera sido genial. Pero bueno. Nivel 28, ¿no? Lo subió muy bien. Vamos, vamos. Es que le das la mano y te abrazas y quedas entero. Así son. Sí, pues, mano, así son. Beto cagón. Aún no se muere, ¿no? Uy, ¿te imaginas que el dragón se venga por acá? Me caga feo. No. No, 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 no. Uy, mano. Beto todo va a aprovechar, weón. Dos nukes. Si tuviera dinero para dos nukes, sí se lo tumbo. Porque uno es un escudo y el otro es como puta, yape. Tiene que morir, pero no tengo el maná. Mierda, weón. No quiere que quede. No quiere quedar este. Se niega a quedar. A la mano. ¿Qué es esto, weón? Bueno, su última defensa, ¿no? Yo estoy viendo cómo gano mis puntos. ¿A quién le bota? ¿A quién le apostaste a mano? ¿Me apostaste a mí? ¡Ah, el avión! Bueno, ya. Es que Beto me va a lanzar el caos, mano. Tengo que ocuparme de dos caos, huevón. Ya he visto esta historia antes y no me gusta cómo va a terminar. ¿Lo tengo por acá? No lo tengo por ahí, huevón.
¿Y le roba maná a él? No estoy seguro. Bien, bien, bien. Lo matamos sin necesidad de héroe caos. Me preocupa el otro. Listo. Bien, 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 bien. ¿Qué hacemos? No tengo ni la menor idea. Sé que no lo tiene por medio. No quiero que se meta mucho a mi casa, weón. Vamos, Yeli, te entrenaste para este momento. Sí, mano. Contra el Betoto. Nunca el Sauro cuando tengas maná. No, ma, el Sauro ya está más muerto, mano. No tiene cuarteles, weón. Beto tiene Spell Shield, así que no. A no ser que hubiera perdido el cuartel, tiene maná para usar. Así que si se lo lanzo sería regalar maná. Vamos a ver qué podemos hacer. No, 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 concha tu madre. No me salió a tiempo. No me salió a tiempo. Pude haber usado ulti de base, huevón. Pero no, me falló, me falló, me falló. Vamos. Que puede perder la fortaleza. Esto no está todavía terminado, gente. Todavía se puede hacer algo. Ah, pude haber usado spell de base, huevón. Pero bueno, no me acordé. Son cositas que pasan. Tiene un héroe fuera, tiene dos héroes afuera. De cual creo que el primero. Este lo va, ahorita lo recupera. Porque ahorita nos lo matamos. Miren, no quisimos tanto el Mana Burn, ¿eh? Y debimos, creo yo, maxearlo un poco más. Está en nivel 2. Lo bueno es que lo forzamos a utilizar Ultimate Weapon, porque si no, ese rato nos hubiera lanzado Nuke. Porque se había guardado bien su mana. El Betoño, el Betiño. Magos, magos, magos. Vamos, vamos. Yeli, si ganas te yapeo. Gracias. Ah, verdad, gente, para la gente de Perú, mi yape es el que está ahí a la izquierda, en la parte de abajo. Así que ya saben, ya. Espero sus terribles yapeos. ¿La va a lanzar, tú crees? Uy, se muere, se muere, se muere, se muere. Y no lo tiene, y no lo tiene. Uy, lo mata, lo mata, lo mata. Bien, 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 excelente. No sé si lo tengo por abajo. Espero que sí, para lanzárselo. Tengo Tichondrius. Se muere Kazakh. ¿Por dónde lo tengo? El héroe de nuestro aliado 5, ha 4, sido 3, 2, 1, 0. Vamos, vamos. Creo que nos matamos a su héroe antes que viniera, ¿no? Feleskin, excelente. Vamos, vamos. Estoy usando ya todas mis cartas, weón.
Todas mis cartas que tengo disponibles ya. Vamos, casi. Casa, casa. Tú puedes, huevón. Te tengo harta fe, loco. Uy, no, se me murió más querido. Estoy aplazando lo inaplazable. Se me murió, se me murió. Vamos, vamos. Este nunca lo hice, huevón. Debí haberlo hecho. Quizás me ayudaba a reducir el attack rate de los enemigos y, pucha, no ocurría esta desgracia de que me volaban el nexo porque le bajaba el attack rate. O sea, no atacaba tan rápido como lo estaba haciendo. Vamos. ¿Chandru qué es? ¿Es un asesino? Un fighter. Bueno, como va a estar ocupado. Uy, espero que el tanque esté cumpliendo su función, weón. Creo que sí. Sí, le está pegando el tanque, o no sé. Ah, usó ulti de base, loco. Cagado. Ulti de base. Too late, Beto. Too late. Vamos, usa tu podercito, loco. Lanzó el Oculet. Me pregunto si en el canal de Fénix lo seguirán viendo, porque no sé si ya me vieron como por perdido, ¿sabes? Como que ya perdí ya. Se muere. Uy, huevón. Pero no tengo para redirigir de abajo. La mierda. A puta. A ver. Hay que jugar un poco defensivo, huevón. Sí se puede, sí se puede. Mira, me conviene que el Oculet sigue vivo. Aunque creo que se va a morir. Se murió, huevón. Ya, listo, listo. Excelente. Acá nos matamos el push. Eso me gusta. Me gusta que nos hayamos matado el push. No sé si somos superiores. No tengo ni la menor idea. Re. Nightborn, Demon, Sauron. Ah, Beto lleva más. Muchas más. Ay, espero que el Kazakh llegue bien, weón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Yo iría aquí a un Yele cuando la derrota es clara. Mano, ¿qué fue, weón? ¿Cómo que derrota clara? Estás jugando para la canchita, me parece. No seas cagón. Bien, 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 bien. Se muere, se muere. Se murió. Se murió, se murió. Me preocupa abajo, un poco. Bueno, ni tanto, ¿ah? ¿Eh? A ver, abajo, ¿quién tengo?
Necesito un banquete de almas. 98 segundos. La tengo clara. Dice, ¿por qué nunca te rindes? Porque Jelly nunca lo hizo. Y un edit, ¿no? Porque él nunca lo hizo. Pucha, mano, estamos iguales, weón. Si ahorita tuviera una nuke, ¡pah! Si lo hubiera lanzado, otra sería la historia. Ah, creo que no lo tiene, weón. Creo que no lo tiene en cooldown. O no sé si ya lo tiene. O sea, si ya lo tiene, weón. Bueno, vamos a hacer este del Fel Skin. Y un minuto. No tiene dos héroes en base. Hay que agarrarnos de por ahí. No tiene dos héroes en base. Acá mi Tichondrius va a pushar. Espero que muy bien pushe esto. Elimine ese push. Ah, sí lo tiene, loco. Sí lo tiene, sí lo tiene. Pero bueno, creo que lo matamos, weón. Creo que lo matamos. Creo que lo matamos, creo que lo matamos. 35 segundos, mano. Uf. Bien, bien, lo estuneó, ahí ganamos tiempo. Ah, se murió este, huevón. Se murió, se murió. Casa, ¿qué haces? Puta, Casa, eres un huevón. El protagonista nunca se rinde. Mano, me entrené toda mi vida para esto, pero a ver, no quiero pecar de soberbio, mano. Va a ser que diga algo y la pierdo, así que mejor. Mapato Pequines, razón de Canus. ¡Epa! Muchas gracias, Mapato Pequines, por regalar esta suscripción, weón. Todo porque tu ídolo, MacPollo, está por aquí presente. Chévere, mano. Muchas gracias, weón. Agradecido. No sé si lo deba lanzar, loco. Tengo dudas. El poder de la sub. ¿Cómo? Vamos, gente, se puede, se puede. Dios mío. Regalé una suscripción para darle ánimo. Gracias, mano. La verdad que sí, weón. Levanta la moral. Puta, ese Kazan no tiene que ser cagón nomás. Aquí hicimos bien lanzando Tichondrius, creo yo. Bien, bien, bien. Lo bueno de Kazak es que Kazak es fuerte si es que lo envías con alguien. Porque si no lo envías con alguien, me parece que se lo matan. Porque si se dan cuenta, primero matan al héroe, al que va acompañado. Y luego Kazak termina de liquidar al otro huevón. Pero creo que ya me sé la estrategia de Beto. Me lo va a lanzar por aquí. Se va a adelantar cuando yo apenas los lance para que me destruya toda la base. Esa va a ser su estrategia. 55 segundos, 54. Me gustaría de aquí para poder redirigirlo. Pero no sé si salga bien. Porque son puras unidades. No es que pueda traerlo con héroe. A ver, weón. ¿Cuánto tiempo lleva esta partida? 78 minutos. Bueno, la de ayer duró. ¿Cuánto gente duró? Duró un culo. La de ayer sí estuvo brava. Estuvo brava, brava la partida. Me conviene de acá arriba. Ay, espero nomás que le peguen a la torre. MacPato Pequines, el proveedor de este canal. ¿No hay control Z para volver esto a la vida? Debería haber hecho aunque sea un nivel de esto para tenerlo disponible. Y esto aunque sea también. Bueno, son cositas que da la vida. Ah, creo que puedo sacar un volador. La pasiva del... Pucha, weón. Es la única opción que tengo. No, no tienen que... Vete, mira, mira lo que voy a hacer, Bien, bien, bien. Funcionó, funcionó. Llamé la atención con los voladores.
I'm still standing. Gente, sigo de pie, como le dice la canción. I'm still standing. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Casi una hora y media, sí, loco. No sé si el Fénix ya se aburrió de streamearlo, pero. Pero seguimos acá vivos, weón. En el ida y vuelta de héroes. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ah, dice. Uy, uy, mano, le estaba pegando la barraca. Puta, tiene que perder esa barraca como de lugar, weón. ¿Ya llegó Manorot? Uy, huevón, Manorot tiene que llegar, huevón. Manorot se tiene que tanquear todo ese daño. Uy, huevón, no sé. Es que normalmente Manorot se tanquea, o cualquier otro héroe se tanquea el daño que hace. Y ya. Y así funciona, así funciona. El héroe de nuestro aliado ha sido asesinado. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya no los tengo ya disponibles. Uy, 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 lo pierde, lo pierde, lo pierde, lo pierde, lo pierde, lo pierde, lo pierde. Pierde el cuartel, pierde el cuartel. Vamos, está un beso ese cuartel, huevón. Uy, huevón, es bien. Vamos, casa, casé las tuyas. Bien, concha tu madre. Bien. Uy, huevón. Bien, concha tu madre. Bien. Sí. Te gané, Beto, concha tu madre. Uy, mano. Vamos. No. Puta. Lo máximo, huevón. Lo máximo. La épica, mano. Seguimos invicto con los demons. Uy, mano. Vamos. Vamos. Lo hicimos bien, huevón. Lo hicimos rico, huevón. GG. Ay. Lo logramos, gente, lo logramos. Estoy hecho para cosas grandes. Ya saben quién va a ser el mejor capitán de esta temporada. A la mierda. Se pudo. Sí, weón. Bueno. Bien, gente. La ganábamos. Vamos a ver el stream del Fénix. Felicidades, Yeli. Muchas gracias, weón. Muchas gracias. Vamos a darle sus puntos que se lo merecen. Creo que hizo la partida fue la redirección con los voladores. Mano, ¿la viste? Hombre de estrategia, fe. Yo he dicho, gente, cuando juego serio, la juego bien. Yo les dije, todos confiamos en ti. Muchas gracias, mano. Ahí está. Elige resultado. ¡Uy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Todos votaron por mí! No, bueno. Hubo uno que votó por Beto. Mano, ¿quién votó por Beto? A ver. ¿Quién fue el traidor? Macpollo, seguro. Ah, no, nadie. Ah, no está ni con 20 puntitos. Bueno. Bien, mano, todos ustedes han ganado. Bien, weón. Muy buena, Jelly. Épica la partida. Sí, weón. Épica, mano. Le damos los grandes. Elige resultados. Jelly, pez. 9000 puntos, sí. Vamos a ver el stream de Fénix. Vamos a ver qué nos está diciendo. El de él está con retraso, tengo entendido. Así que. Nada, weón, le hicimos. Ahí está.
Beto se aferra a ver. Con uñas y dientes. Se quiere ir, Beto. Y por salir a logró mandar cosas antes de ser silenciada. 1080, 1080. Mandar cosas antes de ser silenciada. Y cuidado con ese casa. Tácticas evasivas. Tácticas evasivas. Captura de pantalla, ¿por qué no sale? Ahí está. Bien. ¿Cómo duele? ¿Cómo sufre? Esa barraca la derecha esté pegando de este infernal. Uy, mano, weón. Qué infernal de mierda, le tienen que botar en la paz. Voy a ponerlo a volumen. Le pido la oleada a la derecha. No, ya cayó. Pero. No. ¡Qué suerte que tiene este muchacho! Oye, tiene una suerte, ¿verdad? Es que la razón que te vino todavía a derecha fue porque Jelly. No. Jelly mandó de nuevo sus últimas unidades. 60. 60. Ya voy. El vampiro. Ahí está, volví que yo. El vampiro lo hizo. Ya está, ya. El vampiro dando la. Uy, no. Uy, no. 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 No, ya cagó. No, GG. ¿Quién perdió? Es Beto. Ese Jelly estuvo presionado por todos lados. Este Jelly. Wow. Gente, huevón, hemos ganado. Bien, señor. Ganado, gracias. Ganado. Ay, ay, ay. Gana Jelly. Para los incrédulos, siempre te tuvimos fe. Muchas gracias, gente. Esta partida va para YouTube. Bueno, todas van para YouTube, pero sí o sí va para YouTube. Bien, las felicidades del caso a Jelly. Gracias, mano. Acaba de ganar en el grupo. Bueno, este en realidad, gracias, realmente gente. Era el grupo gracias, número 2. Gente. Pero...